Lightspeed Spanish, podcast number 40 for early intermediate, and today we're doing a roundup, but not Monsanto roundup, which is very bad. Monsanto roundup. Monsatan. We're doing roundup of the last 10 or the last 9 podcasts, and we're going to do this in Spanish, so this is to test your Spanish. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Estás muy bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Y tu pelo también. Mi pelo. Está muy bien hoy. Sí, gracias. Sí. Hoy, solo hoy. No, por tu nuevo peinado. Vale. Bueno, Cintia, ¿sabes? Me gustaría hablar un poco del uso de vosotros, tú, usted y ustedes aquí en España ahora. Porque solamente llevo ya un mes viviendo en España, pero he notado una confusión entre cómo se debería hablar, ¿vale? En cuanto a tú y usted. Por ejemplo, el cartero, ¿vale? Y para mí siempre el cartero ha sido una persona oficial del gobierno, ¿no? Él me habla usando tú, me tutea, ¿no? Sí. Mientras tanto, fuimos al cine, ¿vale? Y estábamos comprando... Mientras tanto, in the meantime... Bueno, por otro lado... Mientras que fuimos al cine... Vale, okay. Mientras que, sí, fuimos al cine, comprábamos palomitas y bebidas, y el hombre nos hablaba... con ustedes. Sí. ¿Sí? Súper formal. Entramos en el ayuntamiento para empadronarnos y la mujer nos hablaba usando vosotros. Entonces, no veo patrón, ya no. Vale, no. La verdad es que yo también me he sorprendido. Últimamente la gente no usa usted tanto. Yo, mi regla es... ¿Es alguien de negocios o alguien oficial? Yo empiezo con usted. Por ejemplo, hace 2 semanas vino un... ¿Cómo se llama? ¿Fontanero? No era un fontanero, o era... un técnico. Sí, un técnico para arreglar la caldera, porque estaba rota. Y yo le hablaba en usted. Y se giró y dijo, por favor, no me hables de usted. Le dije, vale. Sí, porque me estaba tuteando él. Sí, y yo le hablaba usando tú y a veces decía usted y yo, oh, perdona esto. Pero me pidió. ¿Has notado una diferencia esta vez? Porque sí. Has estado fuera 12 años. Sí, no, pero he notado una diferencia de mucha más gente usa tú ahora. Sí. O veo a la gente más relajada. Antes era todo un poco más formal. Por ejemplo, ibas al ayuntamiento a hacer papeleos y todo el mundo hablaba de usted en el ayuntamiento. Ahora vas al ayuntamiento y hay gente que te dice tú, hay gente que te dice usted. Depende de la persona también. Hay gente más formal, hay gente más... Oh, siéntate, ¿qué tal? Bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. Y hay gente... ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puede ayudarlo? Sí. Cuando compramos el coche, sí. Ramón, el hombre, el vendedor, nos hablaba usando vosotros. Al principio no. No. Al principio decía usted. Y luego empezó ya como más relajada la cosa, sí, y nos hablaba de... ¿Tú seguías con usted? Yo prefiero... ¿Todo el rato? Sí, lo prefiero. Depende de qué situación lo prefiero. Uh-huh. Por ejemplo, si voy a comprar un coche, prefiero usted. Es como más... Yo no, para mí no soy tu amigo. Más formal. Sí. Porque es una, no sé. Sí, por si acaso. Para mí. Pero puedes usar tú. Mucha más gente usa tú ahora. O sí. Fuimos al ayuntamiento y la chica, fuimos a empadronarnos. Y la mujer, la chica, nos hablaba. Sí, lo que tenéis que hacer. Sí. Y me sorprendió. Porque... Yo pensaba que, bueno, por lo menos en el ayuntamiento me iban a hablar. De verdad, yo lo prefiero. Yo prefiero tú.
Sí. Es mucho más, no sé, relajado todo. Sí. Que usted. Usted es más como, oh. Sí. Y personalmente, I'm doing this job and... Lo prefiero simplemente porque me es más fácil. Sí, es más fácil, tienes más confianza instantáneamente con una persona que usa tú a una persona que usa usted. Cuando una persona usa usted es más frío, es más como, this is business, sí. It's nothing else. Sí. Si una persona usa tú, ya es como más familiar. Es que en inglés no hay un equivalente. No, no. Sería como decir sir. Sí, como en inglés dicen, yes, sir, madam, o hablar... Es que depende de la situación. Sí. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante, a mí me gusta que me digan, what would you like to have, madam? No sé, es como más como, oh. Sí. Depende del contexto, ¿no? Depende de eso, pero... Pero ahora, cada vez más en los restaurantes... También, mucho con tú. Vosotros. Yo estoy sorprendida, de verdad. Sí. Esta vez, porque yo uso más usted que otras personas. Sí, lo noto. Y supongo que ahora en España, si tú usas usted, ya tiene más como, más impacto, más... Dice, yo no soy tu amigo. Sí. Sí. Pero, ¿sabes con qué grupo de personas definitivamente uso usted? Con la gente mayor. Ah. Con la gente mayor definitivamente uso usted. A no ser que sea alguien que... No sé, una excepción, pero normalmente gente mayor... Elderly people, usted. Pero... Por respeto. Es, pero no por formalidad, sino respeto. Sí, pero todavía... ¿Es así? Yo diría que sí. Sí. No sé. Sí, con la gente mayor sí. Por ejemplo, si hay gente mayor sentada al fresco, como hacen aquí a veces, yo usaría usted si hablo con ellos. ¿Qué tal están? No diría... vosotros o tú. Pero es diferente respeto a formalidad. Claro. Una cosa es usted de formal, de... Otra cosa es usted de respeto. You're an elder. Sí. And I respect you. Sí, sí. Dicho esto, en otros países las reglas son distintas, ¿no? Ah, claro, no sé. Yo hablo de España. Sí. No sé, otros países. En América Latina, por ejemplo, en Colombia, según lo que he visto en las películas, todo el mundo usa usted y nadie usa tú. Sí, hay sitios donde usan ustedes sí. para familia y amigos y... Sí. Sí. Entonces... Es diferente. Pero sí, por ejemplo, si un estudiante de los Estados Unidos, si viniera a España usando usted, ¿tendría problemas? No. No tendría problemas, pero la gente diría, háblame de tú, por favor. Sí. O no me hable de usted. Sí. Pero no tendría problemas. Pero, por ejemplo, tu cuñado, José María, él no usa a vosotros. Pero porque él es canario y en las Islas Canarias usan ustedes. Tú pero y ustedes. En La Gomera, no. Usan vosotros en La Gomera. No lo sé. Es lo que dijo José María. Pero en La Gomera silban. Ellos silban también. ¿Silban? Sí, ah, silban, sí, sí, sí. Ajá. En las Islas Canarias, bueno, por lo menos en Tenerife y en Canarias también, ajá, usan ustedes y tú. Tú, ustedes. No dicen vosotros. Sí. Como en México y en... Sí, en... Sí. Cuba. Sí. Pero en España no. Vosotros y tú. Sí. Sí. Es que para mí, por ejemplo, cuando hablo de usted con alguien. Sí. Si tengo que usar el ¿cómo se llama? Los commands. Órdenes. Sí, órdenes. Imperativo. Imperativo. Tengo que pensar un poco. Porque no, con tú no hay problemas, sí, pero porque siempre claro, hablamos, nos tuteamos, ¿no? Sí. O ustedes, tengo que pensar un poco más. Sí, lleva más tiempo, ¿no? Sí, entonces me es un poco más complicado. Sí, pero qué bien. ¿Cómo vamos de tiempo, Cindy? No lo sé.
Pero es verdad, mira, ya justo, justo has dicho eso y ha salido la alarma. Es que tengo un reloj. Pero es verdad, la verdad es que está cambiando. Llevo un mes y medio aquí y he notado la diferencia porque no he hecho muchos trámites oficiales estos años. Pero ahora tenemos un fontanero, un técnico, hemos comprado un coche y hablamos con el ayuntamiento. Sí. Y hablamos con mucha gente diferente y la mayoría usan tú ahora. Es cierto, sí, sí. Entonces, in Rome, when in Rome. Do as the Romans do. Sí, entonces si alguien habla usted contigo, tú hablas usted, de sí. Usted. Si hablan de tú, cambia a tú. Mm-hmm. Porque hay gente que se ofende. Si tú hablas de usted, sí. Hay gente que se ofende y dice, no, por favor, I'm not old, I'm not that old for you to say usted. Mm-hmm. O hay gente que se siente mayor o... Claro. Y dice, no, háblame de tú. Sí. Entonces sí. Cambia. Bueno, pues gracias, Cintia, qué interesante. A ti, Gordon. Y bueno, ya. A comer. Sí, vamos a comer y luego seguir. Entonces, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.